se quedó mirando al cielo, mirando al sol. Después la vi partir al mar, iba queriendo como llorar. Si era feliz, ¿por qué partió? ¿Por qué la gente me la cambió? Si era feliz, ¿por qué partió? ¿Por qué la gente me la cambió? Déjala partir. Se quedó mirando al cielo, mirando al sol. Después la vi partir al mar, iba queriendo como llorar. Si era feliz, ¿por qué partió? ¿Por qué la gente me la cambió? Si era feliz, ¿por qué partió? Déjala partir, barrio al mar, déjala llorar, se calmará, ya regresará, lo verás y te besará, aún mucho más. El problema es mantener nuestros nombres en primera plana. Hay que hacer algo para volver a salir a 8 columnas. ¿Quieres que nos volvamos a meter a la jaula de león? No, chaparrito. Recuerda que se comió mi guitarra eléctrica. ¿Y para qué se la tiraste? No se la tiré, se la cambié por mi pierna. Pero tenemos que volver a dar algún escándalo. Que el mundo hable de nosotros es la única manera de seguir siendo famosos. Sí, mi amor. No seas payaso. Claro que te quiero. ¿Pero qué quieres que hagamos? Ya nos subiste a la Aconcagua a cantar en el pico. 3 meses afónicos. Y 3 piernas rotas. ¿Solo tienes 2? Sí, 2 mías y 1 de este. Sí, mi vida. No, si tú eres mi única puchunguita. ¿Y aquella vez que nos mandaste a la India a estar encerrados con un gurú? 1 año para quitarnos los piojos. A mí todavía me quedan 2. Sí, mi vida, no te preocupes, mañana nos vemos. ¿Y esa vez que nos hiciste meternos en la cama 1 semana desnudos, dizque para señal de protesta? ¿Y solos? Desagradecidos. Desde que me nombraron representante del grupo no he parado ni un momento por tenerlos en la cumbre. Pero de la Aconcagua. No, no me daré por ofendido. Seguiré batallando para que nuestro nombre suene. Y lo que vamos a hacer es demostrar a nuestro público que somos arriesgados, intrépidos, valientes, pero que en nuestros labios siempre hay una canción.
fijaste en la muchacha que nos estaba bailando? ¿Cómo te fijaste en el tipo que Pilato te estaba comiendo? ¡Qué bruto! Mira, pedí mucho de cada cosita. Debes cuidarte, Alberto. Vas a engordar comiendo tanto. Y tú también debes de cuidarte porque te vas a encoger de no comer. Todo tu sueldo se te va en alimentos. Pues tú debes de estar millonario porque toda tu ropa te la compras talla de niñito. Venga, quiero hablar con usted. Seguro que quiere felicitarme por la última campaña de publicidad. Capoteando el vendaval se estremecía. Impasible desafiaba la tormenta. ¿Cuándo nos casamos, mi vida? Cuando sea mayor de edad. ¿Pero si ya lo eres? No, yo no, tú, mi vida. Estás muy joven para el matrimonio. Imagínate lavar, coser, planchar, cocinar, barrer, fregar, tener hijos. Es horroroso, ¿verdad? Como me lo pintas, sí. Imagínate eso multiplicado por tres. Porque además de atenderme a mí, vas a tener que atender a mis compañeros. Entonces, acabarías no gustándome. Estarías fea, estarías despeinada, sucia. Horrible. Te prefiero así como estás. Joven, bella, limpia. Así quédate, no te cases. Hazme caso, yo sé lo que te digo. Mire, hay que reforzar el espectáculo. ¿Reforzarlo? Pues si estamos más fuertes que nunca. ¿No ha leído la prensa? ¿No ha visto la televisión? ¿No se ha enterado de todo lo que hemos hecho? Somos tres héroes. Mire, eso está bueno para un anuncio de leche malteada, no para el cabaret. En vista de eso, voy a contratar a una vedette. Debuta el jueves. No, señor. Nosotros no compartimos espectáculo con nadie. Entonces, la vedette trabajará sola. Goodbye, baby. Hi, hi. Hello, hello. Les habla el rey de la cantera. Estamos directamente desde el terminal aéreo Simón Bolívar para llevar a todos los oyentes de Cardinal la información sobre la llegada de Barcelona, el ídolo del astillero que vino de triunfar por Argentina y Uruguay. Pero vamos a aprovechar para hacer una entrevista al magnate petrolero don Oscar Latorre. Don Oscar, muy buenos días. Muy buenos días. ¿A qué se debe su visita al Ecuador? Bueno, no vengo en viaje de negocios, vengo en viaje de Pepe. ¿Viene en viaje de Pepe? Sí, de paseo y de placer. He decidido usar lo último de mi juventud tras la meme. ¿Tras la meme? Sí, tras la música y las mujeres. Y ahora perdóneme, pero tengo que irme tras la chacha. ¿Se va tras la chacha? Sí, tras las chamacas y las chamaconas. Es una vergüenza presentar a una vedette en nuestra misma pista como si fuéramos circo. Pues yo no lo veo tan malo. Una mujer como quiera siempre llena un espectáculo. Especialmente si es chula. Y yo conozco cada vedette. Sobre todo uruguayas, venezolanas. Y también brasileñas, cubanas, panameñas y costarricenses. ¿Y qué me dicen de las mexicanas, de las canadienses, de las americanas, de las francesas, de las puertorriqueñas, de las rusas? ¿Hay alguna que no te guste? Sí, unas gordas, panzonas, enanas que existen en el África de la tribu de los Zulus. Pero en tiempo de veda no hay pato malo. Yo me conformo con una que me guste, pero no la encuentro. Pues es que eres muy exigente. Y además ni tiempo tienes de encontrarla, te la pasas comiendo. Una mujercita menudita, buena, dulce, para formar un hogar. Una musa a quien componerle mis canciones y cantárselas. Que me dé hijos, por lo menos tres. Ah, pero eso sí tiene que cocinar muy bien, ¿eh? Ya apareció el peine. ¿Y tú, César, qué esperas de la vida?
Yo, éxitos, triunfos, fama, ser un gran hombre. Socialmente hablando. ¡Ah! Tener mucho dinero, mujeres que me quieran. ¿Por tu dinero? No soy exigente. Con que me quieran me basta. Y me perdonan, pero veo una que me llena el ojo. Lo siento, Enrique, yo la vi primero. Ay, pobrecita. Qué mala suerte tuvo de que César la viera primero. Ay, oye. Perdone, bella ragazza. Me encontré tirado este relojito. ¿No es suyo? No. Lástima. Bueno, pero ya tuve el placer de conocerla y la felicito. ¿Por qué? Por esa imponente figura y porque ya tuvo el placer de conocerme. Ya lo dijo Shakespeare. To be or not to be. That is the question. Ser o no ser. Y usted es así, a lo bestia. Y eso hay que celebrarlo. La invito a tomarnos una docena de botellas de champán. ¿Quería algo? Ay, mamacita santa. No, nada. Es que se me perdió un relojito y lo andaba yo buscando. Dispense. Cuidado, niño, cuidado. Padres irresponsables que dejan a sus criaturas salir solas a la playa. Señorita, ¿no perdió usted este relojito? ¿Eh? ¿Eh? Ahorita le está preguntando que si hay mucho oleaje. Sí, ya conocemos su técnica. Sabe, señorita, es que yo le tengo mucho miedo al agua. Mis padres murieron en un naufragio. No me diga. Sí, se ahogaron en el Titanic. Y yo me quedé huérfano y heredero universal. ¿Heredero? Sí. Mi padre era el dueño de la Transoceanic and Pacific and Mediterranean Navy Lines, la empresa naviera más importante del mundo. Ahora le está presumiendo de sus millones. Y le dice que es divorciado varias veces y que mantiene a sus exesposas en la opulencia. ¿Y ella le cree? No, si definitivamente yo digo que las mujeres son tontas, oye. Yo no le creería nada a César. Debe tener un tono especial para convencerlas. Mira, ahorita la de estar invitando a cenar. Sí, le pregunta si le gusta el champán rosé. Me encanta el champán rosé. Bien. Ordenaré que pongan a enfriar varias botellas, ¿vamos? Disculpe, fue un error de cálculo. Con permiso. Ay, qué lástima. Pobre muchacha, qué feo debe de sentir ser tan grandota. Si quieres te presento una de esas enanas panzonas zulus que hay en el África de tu tamaño. Perdone, señorita, ¿no es suyo este relojito que me encontré? Ah, sí, gracias. Pero... Oh, señorita, ¿no era de usted el relojito que perdí? No. ¿No? ¿Recuerdan cuando juramos respetar a la muchacha que otro hubiera visto primero? Sí, lo hemos cumplido. Por eso no ha habido problemas entre nosotros. Sí, pero quedamos que si el primero no conseguía nada después del primer ataque, dejaba que otro hiciera la conquista. Exactamente, Enrique. Por eso quiero decirte que tienes el campo libre para atacar a la grandota. ¿Quién sabe cómo a mí me gustan? Un momento. ¿Refrendamos el pacto de respetar a la que otro haya visto primero? Sí, lo refrendamos. ¿Y tú, Alberto? Sí. Bueno, ¿y por qué tanto interés, eh? Porque donde pongo el ojo, pongo la bala. Yeah.
¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué desea que le sirva? Un martini. Enseguida. ¡Qué canalla! ¡Qué tipo más miserable! Un cóctel de champaña hecho con Don Periñón, cosecha 1935. Lo siento, no creo que tengamos de ese año. No importa, me lo considera. Muy bien. Si no hay de la cosecha que me gusta, lo prefiero con el gaitero. ¿No lo ha probado? No. ¿Me permite invitarla? Bueno. Que sean dos. ¿Quieres cenar conmigo? Pero... No, no, no me diga que no, por favor. No se vuelva. Detrás de usted están dos amigos míos, Pupi Vanderbilt y Sandy Rockefeller. Y me apostaron $100,000 a que usted no cenaba conmigo. Y quiero que nos gastemos esos centavitos en caviar. No será mucho $100,000 en caviar. Ahora le dice que a $10 la lata alcanza para 10,000 latas, que son las 10,000 noches que piensa invitarla a cenar. Y lo peor es que le habrá dicho que yo soy Pupi Vanderbilt y yo Sandy Rockefeller. Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa hoguera de mi ardiente frenesí, de tus plácidas comarcas, de tus fuentes y boscajes, de tus vívidos paisajes, no me olvido, Manabí. Tus vívidos paisajes, no me olvido, Manabí. Mira, lo importante en el amor no es el matrimonio, no, es la cooperación entre las dos personas interesadas. Yo opino lo contrario, si no hay romance no hay boda. ¿Tú qué dices, Alberto? Yo opino que hay que mezclar a la francesa con la inglesa. Sí, 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 sí. ¿Qué dices? ¿Qué te parece una carne a la francesa con su inglesa, digo, su salsa? Y dos papotas. Pero tres papotas. Oye, tú siempre estás hablando de comida, que no sabes hablar de otra cosa. Pero cómo no, ¿qué te parece una milanesa al mojo de ajo? Ustedes son tan tarados que si hubiera un concurso de tarados, lo perderían por tarados. ¿Ya ves? Tarado. Es que no como, man. Tierra hermosa de mis ansias, de mis voces y placeres, el pensil de las mujeres más hermosas se halla en ti. Perdone, ¿acaso no perdió usted este anillito? Uy, sí. ¿Así? Gracias. Hay que sembrar para cosechar, arriba y adelante. Preciosa. ¿No tiene un poco de cáncer con filtro que me venda? ¿O chicles, o vengo dulces, huyendo, o chocolates? ¿De quién? De la mafia. ¿De la mafia? Sí, es que fui la amiga íntima de Lucky Lucania, pero lo traicioné denunciando sus actividades al FBI y presentando pruebas de que él era uno de los capos. Juró vengarse. Tú ya sabes, ¿no? La vendetta siciliana. Pero no sé a quién haya contratado para liquidarme. Cualquiera puede ser. Tal vez tú. Te aseguro que yo no... He recorrido docenas de países tratando de escapar. Pero sé que algún día voy a oír la ráfaga de las ametralladoras. Oye, ¿tus amigos Vanderbilt y Rockefeller son de confianza? Pues relativamente. Buenas noches. El Oasis Night Club del Hotel Punta Carnero se complace en presentar debut de una artista extraordinaria. Señoras y señores, Sara Romano. Tenía que inventar algo para competir con tus mentiras, niño millonario.
Panorámica, en estereofónico, en provocativos colores y en relieve, mano. En mucho relieve. ¿Y tú? Pues no está mal la chica, pero como que le falta algo, ¿no? Querrás decir como que le sobra, ¿no? Me refiero artísticamente hablando. Ah. No es más que una pequeña bestia llena de sexo. Ay, sí, qué asco, ¿verdad? Pues esta sí que me la comía, fíjate. En mis ojos. Bueno, bueno, ¿y cómo vas? Regular. Se las sabe todas. ¿Qué? ¿No te creyó lo del huérfano naviero? Me late que esta no se cree ni que Cristóbal Colón descubrió América. Pues vas a ver cómo yo la convenzo de que yo descubrí México. ¿Qué quieres decir? Nada, que tú ya tuviste tu oportunidad. Ahora deja paso a un hombre. ¿Pero tengo derecho a insistir? Recuerda las cláusulas de nuestro pacto. Si no impresionas de entrada, abandonas. Pero yo la he impresionado... Sí, sí, también Drácula y Frankenstein. Tienes razón. No, 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 no me digan nada. Tú eres Sandy Rockefeller y tú el Pupi Vanderbilt. Este es Alberto y este Enrique. Y tú, César, Caín, Abel y el otro. Los reconocí desde que los vi. Ay, soy una gran admiradora de ustedes. Y nosotros suyos. Por lo menos yo. Y yo. Tengo todos los discos que han grabado. ¿Los 44? Bueno, han sido 3 nada más. Tú lo sabes todo, ¿no? De gentes tan famosas como ustedes, sí. A ver, ¿qué tipo de mujer me gusta? Las altas, las bajas, medianas, gordas, flacas y morenas. Uruguayas, panameñas, mexicanas, venezolanas... Bueno, está bien, has leído mi biografía. Hablas poco. No hay nada que decir. No puede hablar porque siempre está con la boca llena. Oye, ¿quieres conocer Guayaquil? Ya lo conozco. Entonces, ¿no quieres enseñarme Guayaquil? Vamos un rato al casino. ¡No va más! Rojo, 19. Ay, volvimos a perder. Sí. ¿Tienes más fichas? Es bien parecido a Alberto, ¿verdad? No le veo lo guapo por ningún lado. Me recuerda a Rock Hudson. ¿Y qué tiene de guapo Rock Hudson? ¡Hagan su juego! ¡No va más! Negro, 22. ¿Qué tal los trata la suerte? Mal. Es que no se puede jugar con miedo.
El juego no se hizo para tacaños y cobardes. ¡Hagan su juego! Permiso. ¿Vas a apostar todo eso? Sí. Yo no le tengo miedo a la suerte ni soy heredero de naviero. Pero cuando uno está seguro de que va a ganar, no puede perder. ¡No va más! ¡Rojo el 7! ¡Es tuyo! ¿Ya ven? 7 rojo. ¿Tienes más fichas? Sí. No. Déjame poner esta a mí. Es la última. Con fe, César, como si no fueras tacaño. El 13 negro. Demostraré que es de buena suerte. ¿Y tú no vas a apostar? No. Hay otra regla de juego que dice que cuando la suerte no sonríe, hay que dejarla antes de que se enoje. ¡Hagan su juego! Oye, ¿no quieres que celebremos juntos mi suerte? No sería correcto. Salí con César. Si lo abandonamos, harás una obra de caridad. Se puede ir a su cuarto, escribirle a su hijo. ¿Tiene un hijo? Ah, no sabía. ¿No? Está casado en México en secreto. Ven, te voy a contar. Negro el 13. ¡13 negro! Gané, 13 negro. Le aposté al 13 negro. Perdón, señor, pero se equivocó. Jugó la ficha del guardarropa. Ah, era. ¿Ganando? ¿Por qué? Por las fichas. Son galletas. ¿Están buenas? ¿Y a dónde quieres ir? A mi hotel. Ah, perfecto. A tu hotel. Subimos a tu suite. Ordeno que nos suban unas botellas de champán. No, Enrique, a mi hotel, pero sola. ¿Pero por qué? Ay, porque tengo mucho sueño. Buenas noches. El problema en el juego es que el que va ganando es cobarde y el que va perdiendo pues yo es no un entiendo valiente. Nada de lo que estás diciendo. A mí me sucede lo mismo. Ya llegué. El otro día, como les decía... ¿Sí? Bueno, ya que insisten, me voy a tomar una copa con ustedes. Es un canalla. Un mal amigo. Un traidor. No es para tanto, no es para que te enojes tanto, César. La chica no está mal, pero no hay que exagerar. ¿Exagerar? Mimi. Mira, Alberto, te juro que a veces no te entiendo. ¿Sabes? A veces pienso si no serás de gustos extraños. Óyeme, yo soy normalito. Lo que pasa es que yo busco una muchachita menudita, buena y dulce para formar mi hogar, pero... Buenas noches, muchachos. ¿Y Sara? Dormida en su cuarto. La dejaste hecha polvo. Sin ánimos para nada. Temo mucho que se vaya a suicidar por ti hoy. Oye, ¿y a ti qué diablos te pasa que te vienes a acostar tan temprano, eh? Ah, pásenle, muchachas. Hombre, buen detalle. ¿Buen detalle? No, si las tres son para mí. Buenas noches. ¿No te dije que era un canalla? No, si no es un canalla. Es la sabandija más vil y rastrera que he visto en mi vida. Muchachos, ¿me despiertan a las 11? 4 jugos de naranja, 4 pares de huevos estrellados y café. A mí me gusta hacer esto a puerta cerrada. Sí, y además está prohibido. Claro, pues este es el chiste. Empecemos de una vez. Con calma, con calma. Si lo bueno de esto son los preparativos. ¿Tus amigos no querrán entrar? Sí, 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 sí. No, ellos no sirven para esto. ¡Qué canalla! ¿Quién las da? Yo primero. Mira qué prisa. ¡Qué calor!
¿Tapada? O destapada, como tú quieras, me da igual. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Qué modesta. Yo también. ¿Y yo? Están todos preciosos. Pues ahí voy. Y encima lo anuncia el idiota. Oye, no tanto. Estoy completa. Hijita de mi vida. Pago por verte. Yo también. ¿Cuánto? Lo que sea. Con eso yo corro. ¿Y yo? Se va a quedar solo. Déjala partir, va rumbo al mar. Déjala llorar, se calmará. Hay algo extraño en tu mirar, que adivino en tus ojos. Tus labios quieren musitar. La luz del sol ya no dará su calor, mi vida. La lluvia me acompañará por mi ruta perdida. Ya no tendré más ilusión. Solamente un tipo como él se le ocurre cantar así. Por eso cada vez viene menos gente al show. Si aquí lo ven gratis. Si lo peor de todo no es que lo vean, que lo escuchen. Pobre, cada vez canta peor. Yo creo que en la tienda donde compra la ropa lo odian, ¿verdad? Y el sombrerito se lo dio a un enemigo. ¿Eh? ¿Sabes qué me da coraje? Que él tiene la culpa de que Sara esté en el show. A propósito de Sara, se me está ocurriendo una idea. Traes prisa, ¿eh? Una prisa loca. He pasado una noche llena de angustia esperando que amaneciera para llamarte. Fui una tonta y estoy dispuesta a recompensarte. Te perdono, Sara. Todos cometemos errores y te disculpa tu arrepentimiento. ¿Dónde quieres que nos veamos? A las 12 en punto, en la desviación del kilómetro 75 de la carretera Guayaquil. ¿Por qué tan lejos? Quiero un lugar apartado, donde nada pueda interrumpirnos ni encontrarnos. Solos tú y yo, frente a la naturaleza. Ok, a las 12. Oye, ¿se la va a pasar viajando? ¿No se te hace que lo mandaste muy lejos? No, tenía ganas de citarlo en Buenos Aires. Pues te mandaste un poco, ¿eh? Él marcó las reglas, hay que jugar sucio.
Y debo mantenerlo bien alejado para que no me moleste mientras convenzo a Sara. ¿Y de qué quieres convencerla? Alberto, a veces no sé si eres un niño pequeñito o te estás burlando de nosotros. Voy a su cuarto. Pero es que como muy poco, mano. No como bien. Buenos días, señorita. Buenos días. César te acaba de ir a buscar al cuarto. Sí, no creo que me encuentre. Ni yo. ¿Y por qué eres tan serio, No soy serio. Soy solo diferente a ellos. ¿Y por qué? Pues porque busco algo distinto en la vida. ¿Cómo qué? Pues paz, amor, un hogar, una mujercita menudita, buena y dulce como compañera. ¿Tiene que ser menudita? ¿Es mi ideal? Lástima. ¿Por qué? Pues porque dulce y buena sí soy, pero menudita, menudita no. Eres muy tímido, ¿verdad? Un poco. Eso es lo que más me atrae de ti. ¿Por qué? Pues porque las mujeres somos llevadas por la mala y eres el único de los tres que no me ha hecho caso. ¿Quieres? ¿No te gustó? Sí, claro. Lo dices como si te hubieran ofrecido un plato de tallarines. No, creo que con un plato de tallarines te entusiasmarías más. Están buenos, ¿verdad? Se esconda y el cristal de la vida se quiebre y las rosas dobleguen su orgullo. Solo yo seguiré siendo tuyo cuando el bosque se torne en pradera. La rama del árbol se caiga, has de ver que a través de los siglos solo yo seguiré siendo tuyo. Cuando el mar a sus playas no llegue y las rocas no tengan su arrullo, solo habrá una verdad en tu vida, de que yo seguiré siendo tuyo, tuyo, tuyo. Cuando el bosque se torne pradera y la rama, el árbol se caiga, has de ver que a través de los siglos solo yo seguiré siendo tuyo. Cuando el mar... Perdonen, señoritas, ¿no es de ustedes este langostino? Me lo encontré por allá. Estaba durmiendo en las rocas. Esperen, por favor. No se vayan. Miren, señoritas. Solo habrá una verdad en tu vida, de que yo seguiré siendo tuyo, tuyo, tuyo. Seguiré siendo tuyo. Sara, quiero confesarte algo. ¿Qué? Soy tímido, pero no tonto. Y no sé por qué me da la impresión de que tú quieres jugar con nosotros tres para divertirte un rato. Ay, pero ¿por qué me crees tan mala? No, si no te creo mala, te creo mujer. Pues mira, yo también tengo que confesarte algo. Soy muy coqueta y mi mayor defecto es ser muy caprichosa.
Me gusta salirme con la mía. Te voy a dar la última oportunidad. Pídeme lo que quieras. ¿Unas fresas con crema? ¡Tarado glotón! Es un traidor. Es un canalla. No merece pertenecer al trío. Sí, señor. ¿Por qué no lo echamos y nos quedamos en dúo? Es un buen compositor, necesitamos sus canciones. Sí, y su voz. Es buen cantante. Total, que tú y yo solos nos morimos de hambre y a él le va fenómeno. Es un puerco. Qué manera más vil de traicionarnos. Es un miserable. No hables mal de los miserables. Seguro que están hablando de mí, ¿verdad? ¿O me equivoco? Ya sabemos que saliste con Sara. Nos hiciste la jugada a los dos, ¿eh? Yo no he hecho nada, las cosas salieron así. Sí, cómo no. Pues quiero que sepas que estoy enamorado de ella. Y que no permitiré que te metas entre nosotros. ¿Ni yo? No me digan. Sí, señor, y es bueno que sepas que nada ni nadie me hará que te deje el camino libre. Ni yo. Además, mis intenciones para con Sara son buenas, son sanas, son decentes. Me voy a casar con ella. ¿Y yo? ¿Los dos piensan casarse con ella? Bueno, eso ya lo decidiremos entre este y... ¿Y yo? Y yo también, los tres. ¿Pero qué no se dan cuenta que son un trío de idiotas? Esa muchacha no es más que una aventurera. No te permito que hables mal de mi prometida. ¿Ni yo? ¿Pero cómo piensan casarse con una mujer como esa, hombre? Está bien como para un rato de diversión, ¿ok? Ustedes presumen de conquistadores y son dos niños de pecho. Precisamente por eso nos gusta Sara. Así que te prohíbo que insultes a Sara. Y yo. Y vete de nuestra piscina. Esta piscina es del hotel. ¿Ah, sí? Sí. Entonces nosotros nos vamos de la piscina del hotel. Payas. Esa muchacha no es más que una aventurera. No te permito que hables mal de mi prometida. Ni yo. ¿Pero cómo piensan casarse con una mujer como esa, hombre? Está bien como para un rato. Ese es el canalla de Alberto. Pues vas a ver ese niño tonto lo que le va a costar un rato de diversión. Oye, ¿no te parece que la regamos? Cada vez te quiero más, cuando cerca de mí estás. Cada vez que vienes tú, veo el sol que brilla más. Y es por eso que yo siento que tú estúpido. Idiota. Con que la idea de la grabación, ¿no? ¿Y para qué me apoyaste? ¿Yo te apoyé? Sí, y además tú la tocaste. Yo a ella no le he tocado y ni siquiera me he acercado. La grabación, tarado. Yo siento que tu amor no morirá, que tus besos y caricias para mí siempre serán. ¿Eso qué tiene de mal? Pizarro también fue un aventurero y conquistó el Perú. Así que una mujer como yo vale para un rato de diversión y nada más, ¿no?
Sí, sí, pero para un ratote que dure toda la vida. Con que no soy una mujer para casarse, ¿no? ¿Quieres casarte conmigo? No. Es mentira. Nos casaremos la semana entrante. ¿En serio? Completamente. ¿Y qué pasó con aquella mujercita menudita, dulce y buena para formar un hogar? Lo haré con esta agresiva y voluminosa. Ahora que si por casarme no me quieren en el grupo, ustedes dos pueden cantar por su lado que yo haré mi carrera solo. Con una mujer así seguro que la haces. Uy. ¿Qué quieres decir? Que con el estímulo del amor de tu mujercita, llegarás a donde quieras. No sé a qué viene la violencia. Además, con las sobrealimentadas que te das, sería un abuso. Está bien, está bien. Te has tomado lo de Sara muy a pecho y tienes razón. Seguiremos juntos, aunque ya nada será igual. Sin que te enojes, sin que te enojes. ¿Qué pasó con todo lo que nos dijiste de ella? ¿Has cambiado de opinión? No, César, lo que pasa es que yo era un muchacho joven, inexperto. Sarita me ha enseñado a vivir. Cuando queda el recuerdo vago de un sueño de amor, cuando llega hasta mis oídos el último adiós, miro al mundo como gira, veo sus penas, veo sus risas. Cuando queda el recuerdo vago de un sueño de amor, cuando llega hasta mis oídos el último adiós. Miro al mundo como gira, veo sus penas, veo sus risas, quiero gritar y ver que alguien me escucha. Y que alguien me comprenda. Yo quiero amar y que alguien me ame a mí. Quiero gritar y ver que alguien me escucha. Quiero llorar y que alguien me consuele. Y que alguien me comprenda. Yo quiero amar y que alguien me ame a mí. Yo quiero amar y que alguien me ame a mí. Cantaste como los ángeles. Bueno, yo diría que los tres, ¿no? No, tú. Ellos te acompañaban. ¿Te gusta lo que te ordené? Perdone, señorita. ¿No perdió usted esta finísima pulsera? Ah, sí, gracias. ¿Está rica la carne? Te digo una cosa, mi vida. Eres un tiro para pedir la comida, qué bruta. Buen provecho. Se va a poner hecho un cerdo.
¿Qué diferencia de cómo lo cuidábamos nosotros a cómo lo cuida ella? Parece que lo está cebando. Desde que decidimos casarnos, tus amigos me ven con odio. No es eso, hombre. Es que piensan que me pierden como compañero de juergas. Y claro que te pierden. Desde ahora para mí sola. Soy muy celosa y no pienso compartirte con nadie. ¿Tiene postre, Edgar? Míralos. Están dando el espectáculo. Qué inmoralidad. Y qué envidia. No sufras, Enrique. Tengo pensado algo que tal vez nos haga recuperar a nuestro amigo. Y nos deje el camino libre para conquistar a Sara. ¿Una fiesta? Con 7 suecas que acaban de llegar. Nos han citado en su departamento. ¿7? Sí. 2 para cada quien y una más para ti por ser el homenajeado. No, hombre, no puedo. No, no te puedes negar. Es la despedida soltero que te damos. Sí. Tienes que ir en honor a la amistad que siempre hemos tenido. Será la última pachanga. El adiós a los destrampes. Pero Sara es muy celosa. ¿Ah, qué se lo piensas decir? No, pero es que ya no me cree ninguna excusa. Con decirles que me prohibió verlos después de las horas de trabajo. ¿Le podemos decir que tenemos que ir a trabajar a Panamá el fin de semana? Claro, y no podrá acompañarnos porque ella se tiene que quedar aquí como única estrella del show del set. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Sara nos acompaña. ¿A Panamá? Al aeropuerto. ¿Pero por qué? Porque a última hora se le ocurrió ir a despedirnos. ¿Qué hacemos? Ahora sí que la hicimos buena. ¿Habrá que salir de viaje de verdad? ¿Pero a dónde? ¿Sin visas ni pasajes? Bueno, ¿por qué no le decimos que a última hora nos cancelaron el contrato y que tenemos que quedarnos? ¿Y perder a las 7 suecas? Eso sí, no. Espérame, tengo una idea. Me voy al aeropuerto a tratar de arreglar algo. ¿Nos vemos en el campo? Oye, ¿y aguantan las suecas? Que si aguantan las suecas. ¿Qué dices? Que si allá hay buenas chuletas. Ajá. ¿Nos vamos? Es para un viaje corto. ¿A dónde? Recoger unos pasajeros en el aeropuerto y dejarlos al final de la pista. ¿En esta misma pista? Sí. ¿En este mismo aeropuerto? Sí. ¿De aquí a allá? Sí. No entiendo. Ni yo tampoco, pero lo contrato. ¿Para cuándo? Porque tengo un vuelo pendiente esta tarde. Para ahora mismo. Está bien, pero lo que usted necesita es un taxi. ¿Y en qué línea salen? Pues, no sé, ¿y tú, Enrique? No, yo tampoco. Ay, ¿no saben en qué línea se van? No, es que César se iba a encargar de eso. ¿Y dónde está? Pues no sé, quedó de vernos aquí en el aeropuerto. Él trae los boletos. ¿Son ustedes los pasajeros que van a volar a Panamá? ¡Sí! ¡Suban! ¿Pero en eso van a volar a Panamá? Oiga, ¿no podemos esperar a nuestro amigo? No, tengo mucha prisa. Pues ni modo, dile a César que tome otro avión que nosotros trataremos de retrasar el show. Bien. Ay, cuídate mucho. Y come mucho. ¡Ándale, hombre! ¡Telefonéame! ¿Para qué si regresamos el lunes? Para darme las buenas noches. ¿Y tú qué haces aquí? Ni modo que me asomara y me viera Sara dentro del avión. Pues te dejamos un recado con ella. ¿Y qué vamos a hacer? Bajarnos al final de la pista. Yo me regreso rápido en mi coche al aeropuerto para que Sara me dé el encargo. Bueno. Oye, tráeme unos sándwiches, man. Ok. Y que los alcances en otro avión. Tendré que alquilar uno yo solo. Qué mala suerte que se me ponchara la llanta. Bueno. Y que ojalá me extrañe mucho. Espera. Aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido por nuestro ayer, por nuestro amor,
yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos. No saben cómo les agradezco esta despedida soltero que me han dado. 7 suecas. 2 gordas espantosas acompañadas de la mamá que está más gorda que ellas. No podrás negar que la idea era buena. Ni modo. Salió mal, fallaron. Si quieres bailamos. Idiotas. Y ahora no podemos regresar hasta el lunes. Preciosa fiesta, ¿eh? Ay, oye, es preciosa. Con permiso. Siete suecas. Me moriría si te vas. El universo con las últimas noticias. 2 artistas que mueren en accidente aéreo. El universo. A ver, dame uno. El universo, 2 artistas muertos en un accidente. Estrellas de la canción mueren en accidente. ¿Y cuándo morí yo? Esta mañana. La avioneta cayó en el mar y no han podido recuperarse los cadáveres del piloto ni de los cantantes Alberto Sánchez y Enrique San Juan. Según declaraciones de la desconsolada prometida del primero, Sara Romano, iban a Panamá a cumplir un contrato. El otro integrante del trío, César Mosca, se salvó por no haber llegado a tiempo de tomar la avioneta. ¡Estoy vivo! ¡Esto es absurdo, hombre! ¡Indignante! De acuerdo, solo porque no morí en el avionazo, no publican mi fotografía. ¿Y ahora qué hacemos? Llamar a Sara inmediatamente. Ah, un momentito, ¿no te das cuenta cómo va a reaccionar cuando sepa que le engañaste? ¿Que tú no ibas en la avioneta? Es verdad, no me lo perdonaría nunca. Tenemos que encontrar una solución. Y no podemos regresar a nuestro hotel. ¿Se dan cuenta, muchachos? Este es el golpe publicitario más sensacional del año. Superior a la supuesta muerte y sustitución del Beatle. Y no podemos desaprovecharlo. ¿Qué piensas? Tenemos que idear algo que nos sirva de promoción. Y que al mismo tiempo convenza a Sara de que soy inocente. ¡Ya está! ¿Qué? Seguiremos adelante con la mentira. Ustedes 2 están muertos. ¡Muertos mangos, viejito! Perdón, perdón. Entiendan. Yo me presento a Sara y a la prensa transido de dolor. ¿Se imaginan? Publicidad, publicidad y más publicidad. ¿Y este y yo? Verán. Alquilaremos una lancha y los llevaré a una isla deshabitada, cercana al lugar donde la avioneta cayó al mar. En una playa desierta donde sea un placer pasar 2 o 3 días. Aquí tienen suficiente comida. Siempre y cuando a este no se le despierte el apetito con la brisa del mar. ¿A dónde está el mensaje pidiendo socorro? Aquí está. ¿Pusiste la localización exacta para encontrarlos? Claro. ¿Y la botella? Aquí está. No se te vaya a olvidar tirarla, ¿eh? No, mañana mismo en el muelle. Alguien la encontrará enseguida, avisarán y se armará el escándalo. Los aviones cruzarán los cielos para llegar al rescate. La flota de todas las naciones surcará los mares en busca de ustedes 2. Y todos serán homenajes para los héroes que lucharon en contra de los tiburones en mitad del océano y sobrevivieron en una isla desierta a las inclemencias de la naturaleza y los ataques de las fieras. ¿Cuáles fieras? Es solo publicidad. Estas islas son tranquilas. Lograremos una propaganda que vale millones. Las mujeres estarán locas por ti, Enrique. Y tú, Alberto, conseguirás que Sara esté feliz y más enamorada. ¡Ay, cómo los envidio! Adiós, muchachos, compañeros de la vida. Adiós. César, 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 César.
¿Cuándo pensaban casarse? La semana entrante. ¿Estaban muy enamorados? Era el hombre de mi vida. ¿Qué piensa hacer ahora? Pues no sé, tal vez ingrese en un convento. ¡Sara! ¡César! ¡César! Se nos fueron. Para siempre. ¿Y los dos? César, que solitos estamos. Sí, que solos. ¿Cantará solo? ¿Formará otro trío? Jamás volveré a cantar. Mi voz ha muerto con ellos. ¿Y qué hará con el dinero? ¿Cuál dinero? El del seguro. ¿Seguro? ¿Qué seguro? Un momento, soy el representante de Seguros Amazonas, donde ustedes se aseguraron hace 2 años. Unos a favor de otros. No me acordaba. Su póliza de la compañía de Seguros Amazonas, que siempre paga a todas las personas, es de $300,000. ¿$300,000? Pero como han muerto en accidente, hay doble indemnización. $600,000. Y usted es la persona beneficiada. ¡Ay, César! ¿Eh? ¡César! ¡Se nos fueron! ¡Qué solitos nos hemos quedado! Muy solos. Oye, ya deja de comer, no nos va a alcanzar ni para el desayuno. Es que los nervios me dan hambre. ¿A mí? Sueño. Vamos a dormir. ¿Qué lado de la cama prefieres? Me da igual, siempre agarro los dos. ¿Eso te pasa por dormir solo? Claro, cuando me acuesto acompañado nunca duermo. Ah, toma tu sábana. Mira. Tú, Jane, yo, Tarzán. No seas payaso, ¿eh? ¡Quita tu pie, hombre! ¡Oh, pues me da frío! Sí, te da frío. Oye, ¿eso qué es? Creo que es un cocodrilo. ¿Y es otro? El que se comió al cocodrilo. Oye, apaga la luz. Mejor vamos a tratar de dormir. Esto servirá para guardar el agua de la lluvia. Lo malo es que aquí no llueve hasta dentro de 4 meses. ¿Eh? Podías habérmelo dicho antes, ¿no? ¡No! 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 He quedado en una completa soledad. ¿Y yo?
siento un vacío enorme dentro de mí. ¿Y yo? He perdido completamente la ilusión. ¿Y yo? Y tengo un miedo a la búsqueda de un nuevo amor. ¿Y yo? Si vieras cómo anhelo formar un hogar con un hombrecito menudito, dulce y bueno. Me parece estar oyendo a Alberto. Primero es tener una vivienda, protegernos de las fieras salvajes. Sí, señor, porque me temo que esto va para largo. No ha llegado ni la marina ni la fuerza aérea. Ni creo que lleguen. Creo que hemos sido unos tontos. ¿Por qué? Porque creo que esto lo ha preparado César para deshacerse de nosotros. Y tener el camino libre para conquistar a Sara, ¿no? Sí, y poder cobrar el seguro que sacamos. Si lo veo, lo mato. Si es que lo vuelves a ver. Hemos sido unos estúpidos. Sí, pero tú más. ¿Y por qué yo más? Claro, tenías que justificarte ante tu noviecita. No te fuera a regañar. ¿Y tú, que querías regresar como un héroe para que te condecorara el alcalde de la ciudad? ¿Eh? ¡Pa! 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 Vaya bien, qué triste estoy por
mis amigos que abandoné, pero a mi amor, nunca por ellos la dejaré. Ellos quizás ahora están deseando me vaya bien. Qué triste estoy por mis amigos que abandoné, pero a mi amor, nunca por ellos la dejaré. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, César. Es lo que Alberto querría. No estoy muy seguro. Y a propósito del seguro, ¿ya cobraste los 600 mil dólares? Sí. ¿Y dónde los tienes, eh? En la caja fuerte del hotel. Pero no es un lugar muy seguro. No, ¿verdad? No. Thank you.
Ojalá fuera verdad. ¿Qué? Nada, una pesadilla. ¿Tú también ves a la muchacha? ¿Y quién te dio permiso de ver a mi chica? Es mi delirio. No, hombre. Es mi delirio. Yo la vi, venía caminando. No te permito que te metas en mis pesadillas. Pues a ver, trata de impedírmelo. Seguir malgastando mis fuerzas golpeándote, estás equivocado. Voy a terminar la balsa. Nuestro planeado viaje por Europa no podremos realizarlo juntos. Me voy sola, César, perdóname, pero creo que no he nacido para casarme. Te deseo que seas muy feliz, Sara. Ah, me olvidaba. Me llevo los 600 mil dólares. Me servirán para recordarte. Perdón, señorita. ¿No perdió usted este collar de diamantes que me encontré? Ay, sí, gracias. Ya lo sabía. Y tengo una maleta repleta de joyas para seguirlas perdiendo para usted. Lo siento, señores, pero este avión cambia de rumbo. Oh, Barbón. Una... Cinco. Cinco, cinco por dos son diez. De esta sí me acordé. Cinco por tres.
¡César! ¡Yo creía! ¡César! ¡César! ¡Mano, César! ¡César! ¡César, mi hermano! Pensé que nos habías traicionado. Los había traicionado. ¿Por Sara? Sí. ¿Y por el seguro? Sí. ¡Es un miserable! Sí. ¿Y la lancha? ¿Qué dejaste ir la lancha? No podemos regresar ninguno de los tres. Si ustedes resucitan, tendríamos que devolver el dinero al seguro. ¿Y dónde está? Se lo llevó Sara. Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira. ¡Guantanamera! ¡Guantanamera! ¡Imbécil! ¡Cretino! ¡Idiota! ¿Y ahora qué hacemos? Si regresamos, iremos los tres a la cárcel. ¿Y eso? ¿Por qué la ves si es mi pesadilla particular? ¿Una pesadilla que vemos los tres? ¡Sí! La estuvieron aquí todo el tiempo y no se enteraron, tarados. Con que una pesadilla. ¿Tú también lo creías? Estamos perdidos. Abandonados para toda la vida en esta isla desierta. Y sin comida. Sin agua. Sin comida. Sin ropa. Y sin comida. Sin hogar. Y sin comida. Y sin mujeres. Y sin comida. ¡Párate! 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 ¡Párate!